tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a un nuevo programa de Mucho Más que Tour, como siempre, auspiciados por HRU, Sucesos Hipódromos Nacional de Maroñas e Hipódromo de Las Piedras. Tenemos un programa realmente espectacular, no solamente en cuanto a información general, opiniones, sino también en el segundo bloque vamos a contar con la presencia del director general de Casinos del Estado, Javier Anthony Chá, que va a estar conversando junto a Carolina sobre diferentes temas que hacen al quehacer de toda la hípica nacional. Seguramente va a tener repercusión porque no pasan inadvertida los comentarios, las opiniones y los análisis del jerarca de Casinos del Estado. ¿Cómo le va, doctora Carolina Vitali? ¿Cómo andan las cosas? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, audiencia. Buenas noches, Pablo. Bueno, aquí estamos en una semana muy especial. No quería pasar al tour sin antes agradecer. Bueno, primero desde mi lugar de trabajo y en esta forma como comunicadora, en el mes de la mujer, ¿verdad? Un reconocimiento para todas las mujeres, ya sea las que están en nuestra actividad, como todas las mujeres del mundo, que con su garra, su gran fortaleza, un espíritu aguerrido y de lucha han demostrado y cada vez participan en más estratos de la sociedad, ocupando roles importantes. Así que un reconocimiento para todas ellas desde aquí. De internacional, como siempre, tenemos toda la continuidad de lo que fue el latinoamericano, lo que ocurrió en esta semana, los inscriptos, los partidores, gatera completa. Tenemos todo el preámbulo de la Copa Dubai, que también se nos acerca este 26 de marzo. Así que, expectantes de todo lo que va a pasar, traje información completita. Señor Pablo Silva, ¿qué tal, ¿cómo Roberto? Ese camino por cristal? ¿Lo sigue recorriendo fuertemente y marca presencia en el dial? Porque hay repercusiones importantes. ¿Qué tal, Roberto? El placer nuevamente estar por acá. ¿Qué tal, Carolina? Sí, en cuanto a la transmisión, por suerte, muy contento. Ya poco a poco va pasando el tiempo. Ya, como quien dice, ya hace 3 meses que estamos al aire. La transmisión se va afianzando. En conjunto vamos teniendo buena repercusión con los oyentes, que eso es lo más importante y lo que más nos impulsa. ¿Qué nos ha dejado el fin de semana pasado? ¿Verdad? Con la disputa del clásico Eduardo Pons, donde Estrella Blanca, por tercera vez consecutiva, incursiona en pistas, obtiene una nueva victoria. Un duelo que había quedado pendiente con Bador Mix en la última sobre 1.100 metros, 1.200 metros. Una carrera muy apasionante, donde prácticamente se pelearon junto con Bador Mix en toda la recta, donde Super Gato había quedado varios cuerpos, corría mucho arriba y la carrera se veía con Estrella Blanca adelante. Se le venía a Bador Mix, Super Gato descontaba y así los últimos metros, donde Estrella Blanca demostró una dosis impresionante de guapesa. Es la mejor hoy en día y la que quiera ganarle tendrá que ganarle sobre 1.300 metros, por más que quede totalmente abierto el abanico para la revancha con Bador Mix. En cuanto a lo que tiene que ver el Gran Premio Municipal, bueno, lo que nos ha dejado una nueva victoria de Fletcher en un buen registro cronográfico para lo que era la categoría. Y hablo de la categoría porque realmente rivales tenía poco en lo que tiene que ver el Gran Premio Municipal. Un Guillermo Tell que, como siempre, valiente, salió a carrera la carrera en todos lados. Lástima, ¿no, Pablo? Que totalmente. No haya cantidad y calidad en este tipo de totalmente, eventos. Pero eso responde a una política que se utiliza en cuanto a los llamados de competencia, al ¿verdad? Calendario. Mientras que no se incentive a crear un calendario hípico en los cuales se pueda inscribir en carreras de largo aliento, vamos a seguir con este nivel tan pobre de fondista que tenemos, que para nada desmerece lo que hizo Fletcher, que, como bien decía, para hacer un floreo fue bueno porque puso 2.30. Prácticamente fue un floreo sin faltar respeto a ninguno de los que participó y sobre todo a Guillermo Tell, que es un gran rival de Fletcher, que hizo una gran carrera, que lo demostró en el Gran Premio José Pedro Ramírez, es un gran caballo, ¿verdad? Pero las distancias acumuladas reflejan lo que es luego del segundo al tercero, ¿verdad? Ya 17 cuerpos entró Parrandero Plick, que fue un gran caballo, que no es el mismo, y ya mucho más lejos entró Candy Boy. Habrá que ver qué es lo que pasa para el Gran Premio General Artigas, ¿verdad? Donde nuevamente la empresa, en conjunto con Cancinos, hacen un incentivo para que vengan caballos del exterior, un $4.000 para los caballos que no tengan premio rentado, ¿verdad? Y bueno, hay que ver si va a ser Lío Gigiorno, cuál es la actualidad de Gigiorno, hay que ver qué es lo que pasa con el caballo de Mi Centinela, el de Ivo Pereira, y por ahí puede andar un Gran Premio General Artigas que, con los prospectos que dio el municipal, parece que va a ser medio pocote, pero vamos a esperar. ¿Hay un trascendido que Ivo Pereira puede tener otro elemento para competir en el Gran Premio General Artigas? ¿Tiene algo usted? No tengo absolutamente nada de eso. No tengo. Lo que sí, bueno, parte de lo que una de las repercusiones que fue el pasado fin de semana, ¿verdad? Fue lo del doping positivo de Ivo Pereira, que nosotros opinión, lo decíamos. Nosotros lo decíamos en la transmisión de Cristal y lo dijimos lo mismo para el caso de Perdomo. Hay que diferenciar, una cosa es un doping positivo y una cosa es dar una sustancia prohibida. Son dos cosas diferentes y acá hay una falta de información oficial. Acá se tiene que decir qué fue lo que se dio para que la gente pueda discernir entre
ser dopar y entrar una sustancia prohibida. Prácticamente es una, en todas las competencias se da fenibutazona en conjunto con furosemide. El furosemide es para el sangrado, la fenibutazona hace referencia a lo que tienen que ver los dolores, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Pico Perdomo con Canoa Quebrada? En una de las políticas que tanto la IFA está implementando en conjunto con los hipódromos adheridos, como por ejemplo en Baroña, se quiere eliminar los tratamientos de la fenibutazona y furosemide. Entonces, en algunos clásicos, que antes se podía dar fenibutazona, que es para los dolores, lo que se da prácticamente en un 80% de las carreras, ¿verdad? Ahora no se puede. Pico Perdomo, con Canoa Quebrada, dio para los dolores el famoso Altragin, fenibutazona, no se podía y le dio positivo. Tienen que decir que no es un doping, dio una sustancia prohibida. Y pasó lo mismo con Madame Sauvage en el clásico que ganara Subrest, pero con un agravante. Cuando uno da fenibutazona y furosemide, lo declara. Entonces llena el formulario y lo lleva al registro, al servicio veterinario. Bueno, en esa carrera que no se podía dar, era tanto el desconocimiento que tenía Ivo Pereira, ¿verdad?, que él llenó el formulario. Pero, ¿dónde estuvo el error? El error lo tendrán que haber dicho en el servicio veterinario. Cuando llega con el formulario, tendrán que haber dicho, no, en esta carrera no se puede dar. Claro. Entonces, él retira la yegua. Sí, no se le informó. Claro, no se le informó. Entonces, él le aceptaron el formulario o lo puso en el buzón, o cuando abrieron el buzón, se tenían que haber avisado, lo tenían que haber llamado, y es ahí que por eso le da positivo. ¿Verdad? Bueno, tendrá que cumplir, como cumplieron todos, por 3 o 4 meses, pero hay que diferenciar entre un doping positivo y lo que es dar una sustancia prohibida. En el reglamento de carreras se discrimina bien lo que es la sustancia prohibida, lo que son el doping, la categoría de drogas. En eso, en el caso de cuando yo hacía los doping para la gremial de entrenadores y jockeys. El tema es la información, eso lo tienen totalmente que dar un comunicado, claro, a los entrenadores, porque el reglamento de carreras, ¿quién lo visualiza? Entonces, es una parte comunicativa, totalmente, entre los profesionales y quién decreta ese elenco de fármacos que estarían incluidos o dejan de aparecer. Como él dice, están mutando. O sea, de continuo debería haber una comunicación de la empresa para los profesionales. Correcto. Carolina, decime brevemente que tenés. Sí, tenemos muy poco tiempo, pero bueno, yo les había dicho, el Super Saturday, que era la previa de la Copa Dubai, se disputó el sábado 5, en donde, bueno, visualizaron a Keen Eyes, que iba a ser uno de los grandes rivales con California Crown y Frosted, que vimos las carreras comparativas para ver lo que iba a ser esa carrera por 10 millones de dólares que se va a disputar el 26. Bueno, Keen Eyes defraudó, séptimo lugar, pero se destacó un caballo que parece que va a presentarse con muchas ganas, el irlandés Special Fighter. Special Fighter hizo una carrera de lujo por varios cuerpos, demostró tener todo para poder hacerle frente a la calidad que tiene California Crown y Frosted. No sé si llega a ese nivel, pero va a ser uno de los candidatos también para tener presentes. Después, en la Dubai Turf, que es otra de las carreras que también se reparte una buena suma de dinero en Dubai, en Maidan más precisamente, hizo un desempeño brillante. Sabemos que vienen 10 carreras consecutivas, Solow, este caballo francés, viene con todo para arrasar con este premio, igual que el año pasado, pero va a tener solamente una gran espina, que es Tristel, porque también hizo este pupilo de Godolphin un desempeño brillante en una carrera el sábado pasado, así que seguramente vamos a tener carreras aguerridas, nada clarito por delante, y lo que lo va a hacer más linda, una contienda y una jornada muy especial. Pasando ya y rapidísimo al latinoamericano. Correcto. Están todos. Ya se instalaron los argentinos, llegaron el martes, hicieron reconocimiento de la cancha, igual que lo hacen en el fútbol. La humedad, mucha calor, ya están en la villa de este hipódromo hermoso de Gávea. Te puedo decir que llegó Chechuri con mucha confianza por su pupilo de Donink, que creen que va a ser el gran representante de la Argentina. Recordemos que, bueno, Donink va a correr con la yunta gran importante, que van a tener una gran trifecta argentina, que es con Quiz Kid y Harlan's Blue. Pero, bueno, en Chile, que habíamos dicho lo de Portofino, se le sumaron 3 candidatos más, que es Río Alipen, Flyer y Incentive. Los brasileros se mantienen intactos en la nómina que habíamos nombrado la vez pasada, que es Pain Knife, Somin Chiem, Daniel Bone, Universal Love, Bartolomeo y el Energía Garoa. De Perú, Nieto Mireio, Sensacionale y Street Lolo. Creo que va a ser una carrera, bueno, recordemos que no hay ningún candidato uruguayo, creo que también por eso no lo vamos a poder disfrutar. En Palermo se van a correr 4 Grupo 2 y se va a transmitir en vivo, gracias a Dios, latinoamericano. Espero poder verlo desde algún medio, ya que, bueno, por Maroñas en la transmisión no lo vamos a poder ver. Es un premio importante. Pero me hubiese gustado que algún candidato uruguayo pudiese hacerse presente. Explicaciones de por qué no, puede ser porque traslados. El traslado y el gran premio que se nos avecina, 2 de abril, la suma importante de General Artigas, prefieren reservarlo,
Vamos a correr el riesgo de llevarlo a Brasil, después la cuarentena por el tema del muermo que deben respetar para venir hacia acá. Y otro tema es el desgaste, son muy buenos callos también los que se van a presentar, así que debe haber un poco de estudio del panorama y no se ha presentado ninguno. Muy bien, Carolina, muchísimas gracias por todo este panorama internacional. Con respecto al Gran Premio Latinoamericano, brevemente decirles que generalmente quedan en casa. Los locatarios tienen absoluta prioridad, evidentemente el tema de los traslados, la adaptación al agua, al territorio, al trazado, hacen muy complicada la competencia para los visitantes. Así que, por lo tanto, creemos que para el lado de Brasil va a estar el triunfo en este Latinoamericano 2016. Ahora, rápidamente, vamos al resumen de Walter Rodela, que nos va a informar al respecto de lo sucedido este fin de semana próximo pasado en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Walter. Gracias, Roberto. Y bueno, amigos, acá estamos para brindarle lo que aconteció la semana anterior, donde Fletcher ratificó bondades en el Gran Premio Municipal. No tuvo problemas este defensor del Stud 3 de enero para ganar por amplio margen, casi 14 cuerpos de ventaja, el margen más amplio desde que está corriendo actualmente, venciendo a Guillermo Tell y otros caballitos que estaban anotados, obviamente, para llevarse algún puesto rentado. Hoy por hoy, desde hace un largo tiempo, ya vamos a decir, Fletcher es el dominador absoluto en las carreras de fondo y Guillermo Tell suele escortarlo. Al estar ausente hoy Giorno, que está en recuperación, está entrando a la cancha, pero todavía no se ha movido para nada. Fletcher domina ampliamente el tema de los Stayers y bueno, en el futuro, obviamente, ahora lo espera el Gran Premio José Artigas, la revancha Ramírez, donde seguramente, de no ocurrir nada extraño, la tendrá a pedir de boca. En la primera competencia de viernes debutó con buen suceso Atrida, un defensor de Stud Siga Siga, al cuidado de Facundo Santi Esteban, que ganó de punta a punta, al final mermó en Socionar, pero igualmente le dio para ganar en buenos 1.18.71, y ya tenemos las imágenes de la primera carrera del viernes. Largaron la primera competencia premio. Gise mantiene el pescuezo de ventaja sobre el Dofo Fana. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. La puntera es el 8, Little Giant. Mantiene cuerpo y cuarto de ventaja sobre el Dofo Fana. Tercera ubicación para el 4, Fana Rich. Gana posiciones por fuera y sale decididamente. Busca los puestos de vanguardia, el número 3, Fende Secle. A la cabeza se coloca el número 7, Dietrich. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. Domina el 3, Fende Secle. Estira 3 cuartos de cuerpo. Su ubicación del número 7, Dietrich. Dietrich, tercera ubicación por el 4, Fanarit, pierde posiciones el 8, Little Giant. Las competidoras enfrentan los últimos 50 metros, la puntera por fuera es el número 3, Fende Secle, mantiene el pescuezo de ventaja sobre el 7, Dietrich, cruzaron el disco. Y rápidamente, amigos, nos vamos para el sábado en Las Piedras, donde en el preferencial Club Defensor Atlanta, Angry Bill, otro defensor que tú Siga Siga, también el querido amigo Facundo Santos Esteban, se rehabilitó ampliamente, respondió a sus excelentes aprestos matinales este hermoso zaino que vino siguiendo los pasos del puntero gallego, lo pasó de largo y aguantó las tocadas de varios rivales pagando un sport de 4 cifras. Buen doblete del Siga Siga y Santi Esteban, imágenes de la 8ª carrera pedrense. Largaron el preferencial Club Defensor Atlanta. Ya están en la recta final. 300 para el disco, el puntero. Gallego, medio cuerpo, lo sigue Angry Bird. Tercero por fuera, Ricky. Abierto, corre Chacotero por dentro. Viene corriendo Technic. Armando la atropellada, corre todo abierto. Está ubicado Charmando, ganando posiciones por el medio. Corre el competidor, el Congreso, los últimos 150. El puntero siempre es el 13. Ahora Angry Bird, tres cuartos cuerpo, sigue abierto. Chacotero en el medio, viene corriendo el competidor, Ricky, por dentro del Congreso. 20 metros para el disco, el 13. Angry Bird gana la octava. Y cruzaron el disco. Y llegamos a la quinta dominguera, amigos, el clásico Eduardo Pons para Potranca, 3 años, donde Estrella Blanca mantuvo su invicto a expensas de Bador Mix, que la había vencido con amplitud en la anterior competencia. Esta vez solamente un cuarto de cuerpo separó a la pupila de Marito Morales de su escolta de Pitino Cardoso, pero mantuvo su invicto y hoy por hoy es sin dudas la mejor 2 años de la actualidad. Vino peleando toda la carrera con Bador Mix y en los 150 se le fue para ganarle cerca. Pero bien, vamos a la carrera principal del Domingo Maroñas. ¡Eh!
largaron el clásico Eduardo a Ponce. Rionda pisan el tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco. Se mantiene la lucha en la vanguardia. La puntera ahora es el número 5. Estrella Blanca. La cabeza de ventaja sobre el 4 Badormix. Tercera ubicación para el número 1 Supergata. Cuarta ubicación para el 3 Fanrich. Siempre cierra la marcha el 2 Rionda. Las competidoras enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. La puntera es el 5. Estrella Blanca mantiene la cabeza. Ventaja sobre el 4 Badormix, que resiste adentro. Afuera atropella el número 1 Supergata. Las competidoras enfrentan los últimos 20 metros con la monta de Pedro Aníbal Muniz. Se impone el número 5 Estrella Blanca en el clásico Eduardo Ponce. ¡Cruzaron el disco! Y así llegamos al plato fuerte, lo mejor del domingo, obviamente, Gran Premio Municipal, por la presencia del Pingo Fletcher, que se enfrentó a cuatro rivales de escasa categoría. Vamos a decir que, obviamente, Guillermo Tello es uno de los que siempre está escoltándolo, pero los otros tres aparecían como figuras decorativas, fueron tales porque entraron muy lejos, y Fletcher no tenía la culpa de no tener rivales a la vista, vino siguiendo los pasos de Guillermo Tello, lo pasó de largo para ganar por la florera de 8 cuerpos y 3 cuartos en 2:30.04. Otra victoria más de este gran pingo del tutrenero, al cual Aníbal San Martín lo mantiene en óptimo estado, y no es fácil mantener a un pingo de estos en su mejor potencial. Como ya dijimos, le espera ahora la revancha del Ramírez, el Gran Premio José Gervasio Artigas, a disputarse en el mes de abril. Vamos a la carrera disputada en sexto lugar. Largaron el Gran Premio Municipal Uruguay, Grupo 2. 570 metros finales. Lo viene haciendo el 1, Guillermo Tell. Pequeña ventaja en su busca por el lado exterior del competidor número 2, Fletcher, que pasa a comandar. Tercera ubicación a 4 cuerpos y medio en los palos en 4 para Andrés Plick. Primero 2 kilómetros, 2.409. Al frente el 2 Fletcher, cuerpo de ventaja. Lo persigue por el lado interior del competidor número 1, Guillermo Tell. A varios cuerpos el 4, Parrandero Plick. A varios cuerpos el 5, Apoyo Moral. Más atrás el número 3, Candy Boy. 100 metros finales al frente del 2 Fletcher. Estiró varios cuerpos de ventaja. Segundo el 1, Guillermo Tell. Tercera ubicación a varios cuerpos el 4, Parrandero Plick. A varios cuerpos el 5, Apoyo Moral. A varios cuerpos el 3, Candy Boy. Y cruzaron el disco. Y bueno, Roberto, esto es en materia hípica, es todo. Quiero hablarte del que el pasado fin de semana concurría el palco social al primer piso, ahora degustar esas exquisiteces supuestamente que hay en el primer piso. Y bueno, estuvo, demoró un poco la comida, pero bueno, son cosas de son avatares del oficio, porque están arreglando el primer piso, vienen del segundo, comí unos capeletti que estaban bastante bien, ha mejorado mucho la gastronomía. Felicitaciones para Maroñas, que, porque si dice que yo soy periodo y palo, esta vez es una buena, la comida viene mejorando notoriamente, y bueno, esperemos que siga mejorando para el bien de todos los aficionados y justamente también del hipódromo de Maroñas. Te dejo a ti con el comentario de la parrilla del viernes, que yo no pude concurrir porque tuve un cumpleaños. ¿Qué me comentes, Saco? Gracias, Walter. Y bien, tras esta síntesis, bueno, compartimos diferentes momentos, diferentes situaciones, hablamos de lo que es el panorama internacional, Pablo, el resumen de lo que, bueno, ha sido las carreras más importantes, y ahora vamos a venir en el segundo bloque con la nota prometida. Aquí en piso, la opinión en entrevista de Javier Chá, director general de Casinos del Estado. Pausa y volvemos. Hacé un clic hacia la emoción. Podés recibir en tu correo electrónico toda la información de los eventos hípicos más importantes del mes. Promociones, espectáculos, beneficios y las últimas novedades que tenemos para vos. Suscríbete en www.maronas.com.uy y recibí todos los meses nuestro newsletter. Presen, Nutrición Animal. Pioneros en concientizar, informar y transferir la tecnología a los criadores, disponiendo de servicios, productos y programas nutricionales para todas las fases del crecimiento y entrenamiento, maximizando los resultados. info@presens.com.uy www.presens.com.uy. Alpha Street presenta Derby, un juego de carreras de caballos virtuales que ofrece al jugador una experiencia hípica diferente.
Recuerda que entre más apuestas hagas, más oportunidades tienes de ganar. Define tu estrategia realizando apuestas simples y combinadas. Ven y vive la emoción de las carreras de caballos virtuales. Te invitamos a probar Derby de Alpha Strip. Este espacio es auspiciado por las siguientes caballerizas: Tusca, El Manchado, Fair Play, Gabroche, GG, Glorioso Misiones, La Horqueta, La Sonrisa, La Cala, Las Armas, Las Maderitas, Los Cholitos, Mada, Mi Sueño, Aras Nahuel, Oasis, Patria Blanca, Siga Siga, Estás Pasado, Vamos Los Pacini, Virgen de Luján y Volver a Empezar. Y bien, amigos, como lo habíamos expresado en el bloque anterior, estamos aquí ya en piso con la presencia del director general de Casinos, Javier Cha, para, bueno, conversar sobre diferentes temas que hacen a todo el quehacer de la actividad hípica nacional en su conjunto. ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes, el gusto de tenerte nuevamente aquí. No, un placer estar acá en nuestros micrófonos, un gusto acompañarte y, bueno, como siempre, a la orden, a lo que podamos aportar. Se habla mucho de una política abierta, una política proteccionista en materia de tours. ¿Tu opinión al respecto, si es que la tenés definida, cuál es? Es una polémica, una discusión abierta que hemos tenido prácticamente desde el inicio de nuestra gestión. Hay en distintos países y aquí en Uruguay también se plantea qué es lo mejor para lo que tiene que ver básicamente con el turf uruguayo, con la competencia y con la producción. Si tener una política más cerrada que implique un turf de cabotaje y que genere una situación donde básicamente lo que se hace es producir sin competencia con el exterior y que las competencias esmaroñas tengan menos competidores extranjeros y se puedan dirimir entre los locales, o es mejor para la actividad un sistema, bueno, de una política abierta, de libre tránsito, abierta a la región y al mundo, que permita que, bueno, se propenda y se genere un marco propicio para que vengan ejemplares extranjeros a competir en Uruguay y que también, obviamente, vengan ejemplares y para dirigidos a la reproducción, sangres y posibilidades de tener otro tipo de aportes en lo que es el valle uruguayo proveniente del exterior, en una dinámica y en un ingreso al país mucho más fluido. Esa es en todo caso, las discusiones sobre ese tipo de ejes. Hay después luego una cantidad de matices. Nosotros nos afiliamos a la segunda, pero no por el que sea opinión de todo el casino, me opinión la hípica. Esto es una política global del Ministerio de Economía y del país, los últimos 30 años del país, desde la recuperación democrática hasta el momento. Lo que nos hemos planteado en todo lo que tiene que ver con la economía y la industria es un régimen, se puede llamar, de regionalismo abierto, abierto a la región y a través de la región abierto al mundo. Eso no es solamente para algunas ramas de la economía o de la producción o de la industria, es una política en su conjunto estratégica que tratamos que en todas las cadenas agroindustriales tenga justamente ese mismo ingrediente, ese mismo contenido. Porque pensamos que lo mejor que le puede pasar a la producción uruguaya, en lo que tiene que ver con para crecer en calidad, crecer en desarrollo y tener cada vez procesos productivos cada vez más orientados a la calidad, es justamente abrirse al mundo y competir con lo que son, bueno, los ejemplares que se crían en el exterior, con los competidores del exterior, y en ese intercambio se nutre la producción y se nutre la competencia. Es, digamos, como han crecido, se han desarrollado y han logrado mejor desarrollo en calidad las principales ramas de la industria en todo nuestro país. No es ningún secreto, es como hoy por hoy funciona el mundo, ¿eh? Aquellos países que se han refugiado en políticas mucho más encerradas y proteccionistas no han tenido trascendencia y no han tenido posibilidad de progresar en las ramas industriales que han querido justamente generar crecimiento, acumulación, progreso. Nosotros nos afiliamos, bueno, a esto, a una economía abierta de mercado, en la posibilidad donde haya la máxima libertad posible para poder tener ejemplares de extranjero, incorporar nuevas sangres, incorporar reproductores, incorporar lo que es nuestro país, una cantidad de buenas cosas que se producen en el exterior y que abonarían y mejorarían lo que es todos los contenidos de la hípica nacional. Hasta ahí se entiende, Javier, pero la aparición del muermo en esta coyuntura, ¿no complica este tipo de observación y de situación? No, hay que mezclar una cosa con la otra. Un tema es una política y el otro es problemas sanitarios que pueden existir en los países vecinos. Nosotros, por supuesto, que lo que tiene que ver con la enfermedad que puedan generar problemas
importantes epidemias de lo que tiene que ver con el Parque Caballar que tenemos en Uruguay, nos alarman y nos generan preocupación. Pero eso en todo caso tiene que ver con una política sanitaria del país, que lleva adelante el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene su división sanidad y que tiene estándares sanitarios de exigencia que provienen de acuerdo con los países vecinos en el marco del Mercosur y que, bueno, deberán aplicarse los respectivos controles, las exigencias y la rigurosidad para tratar de que justamente lo que tiene que ver con el ingreso de caballos no haya riesgo sanitario y no haya problemas justamente de transmisión o de contagio de ningún tipo de enfermedad. Pero eso no tiene nada que ver con una política de mercado abierta. Estos son riesgos que se corren y que tienen con las situaciones sanitarias, que son temas puntuales. Yo hablo de una política general estratégica, que somos partidarios de una... No ha sido el objetivo de Casillas, lo hemos dicho todo el tiempo. Crear en Uruguay un centro de cría regional abierto y la posibilidad de tener aquí un sistema de competencias como centro de competencia regional abierto. Eso es lo mejor para nosotros que le puede pasar a la IP Uruguay. Y lo otro es, obviamente, todo lo que sea exigencia en materia de estándar sanitario para tener las mayores exigencias y controles para proteger sanitariamente lo que es la producción nacional y además plantear a los países vecinos los mejores estándares sanitarios para tener aquí una región que tenga la mejor exigencia y que tenga el nivel más importante para poder generar un esquema sanitario lo más elevado, nos parece lo mejor camino y nos parece que es lo que hay que hacer. Doctora, sé que tiene usted un arsenal de preguntas. Sí, tengo además. Bueno, por supuesto que ya la globalización del turf es una de las premisas bases de aquí en más. Respecto a lo del muermo, está un poco estanco, que no sé que no te compete a ti, pero estanco en cuanto a que, bueno, la Asociación de Criadores había planteado la posibilidad con capital de ellos y la fusión con los públicos de poder poner centros cuarentenarios, de mejorar un poco el sistema de control que venían trayendo. No quiero dilatarlo porque sé que no te compete a tu cartera, pero es algo que nos tiene bastante preocupados. Vamos a hablar más de lo de casinos. ¿De dónde se saca para poder llegar a este lindo premio del General Artigas? ¿Cómo se llegó a esa bolsa interesante? Hay una parte de la bolsa que corresponde estrictamente a lo que es la bolsa normal de la carrera a partir de lo que es la distribución general de la bolsa anual de premios y luego hay una sponsorización y un aporte de casinos del Estado que está alrededor de los $24,000 para completar una cifra que fue una cifra redonda que llamaba la atención, que generara un impacto, que son los 4 millones de pesos que hemos difundido como bolsa de General Artigas. Esos son alrededor de unos $125,000 y lo que significa tener una bolsa que premiaría con $75,000 al ganador. Nos pareció importante para focalizar y darle relevancia a lo que es la jornada revancha del Ramírez y sobre todo mirando desde esta mirada estratégica de tratar que el Hipódromo Nacional de Malvinas tenga una figura y una imagen ascendente a nivel internacional. Los hipódromos trascienden por sus jornadas clásicas y las carreras y las jornadas clásicas trascienden en el mundo de la hípica por la bolsa, la importancia de la bolsa de premios que reparte. Por tanto, están los ingredientes dados para que esta jornada tenga una difusión internacional que, bueno, deje al Hipódromo de Maroñas muy bien posicionado a nivel internacional, como lo vimos haciendo y como vimos tratando de que así suceda. La discusión anterior, me faltó una cosa decirte. Claro. En el concierto de que si tenemos a Hípico Uruguay en la IFA, si todos aspiramos al tomo 1, si tenemos clásicos hoy por hoy, 12 clásicos en el tomo 1, y la aspiración del conjunto de la actividad es justamente la posibilidad de que crezcan los ratings y mejoren los ratings de nuestras carreras, para lograr el ascenso y colocar más premios clásicos del Uruguay, más carreras clásicas de nuestro país en el tomo 1 de la IFA, yo creo que hay bastante camino andado acerca de cuál es el camino estratégico que el Turf mismo ha ido dibujando. Desde ese camino, la apertura, la libre competencia, la posibilidad del libre tránsito de caballos en lo que tiene que ver con caballos de competencias clásicas, caballos de esquemas sanitarios chipeados y con esquemas sanitarios elevados en cuanto a su exigencia, como son los que corren los hipódromos internacionales de Sudamérica, es lo deseable, porque simplemente es cumplir coherentemente con el camino que hemos ido dibujando. La idea de un tour protegido, cerrado, parapetado y de cabotaje es justamente lo contrario a lo que es el camino que se ha ido diseñando en la medida que el hipódromo de Maroñas, como estandarte principal de la hípica uruguaya, ha ido queriendo colocar sus carreras clásicas en el máximo grado de reconocimiento a nivel internacional de la IFA, que es el tomo 1. Por tanto, es o estamos de un lado o estamos del otro. Lo que no se puede estar en las dos partes del mostrador. Ajá. O tomamos un camino internacional donde trabajamos de acuerdo a las reglas de lo que es el turf internacional y trascendemos jugando el partido en esas reglas, o bueno, lo otro es un camino completamente opuesto que en todo caso apuesta a una actividad interna y encerrada, que no es el camino que parece que la hípica uruguaya ha ido adoptando,
no por Casino, sino por el conjunto de sus discusiones y decisiones de hace bastante tiempo. Es una posición de bastante firme, ¿no?, y determinante. Por un lado vas a generar seguramente aprobaciones y por otro lado puteadas. Es muy posible en, bueno, en la como política, en, todo, ¿no?, en el turf, y más que en el turf hay muchísimas opiniones. Hay tantos directores técnicos como ciudadanos de la República. Bueno, acá en el turf hay tantos estrategas de cómo hay que hacer las cosas en el turf, opinólogos, como aficionados hay. Sí, claro. Y eso es muy bueno, muy bienvenido, siempre y cuando se pueda hacer con respeto, con tolerancia, con, bueno, con la idea de que la mayor cantidad de opiniones y los debates fortalecen el conocimiento colectivo y fortalecen las medidas que se pueden aplicar luego de crecimiento, de desarrollo. Pero en esto no es un tema que lo haya descubierto Casinos ni que lo haya inventado el pobre director. El tema es el siguiente: cuando uno toma opciones políticas o toma una opción de competencia internacional, de apertura, ¿no?, y de una hípica abierta y de una hípica que genere un intercambio internacional sostenido, o opta por otro camino. Lo que peor que puede hacerse uno es cuando mezcla las cosas, porque uh-huh, no consigue ni una ni la otra, ni chicha ni limonada. Entonces, cuando uno toma un camino estratégico, debe ser lo más claro, lo más abierto para poder discutir con todo el mundo, pero lo más claro, preciso, conocido, previsible, que genere certidumbres, que se pueda hacer un plan de trabajo que se mantenga en el tiempo. Uh-huh. Cuando uno toma demandas para un lado, demandas para el otro, decisiones contradictorias según el momento para dejar conformes a unos y dejar conformes a otros, y bueno, podrán venir aplausos de tribuna de un lado o del otro según el momento, pero uno va a hacer muy poca cosa, va a avanzar poco, porque las medidas que vaya tomando van a ser erráticas y contradictorias. ¿Caro? Bueno, versiones sobre el desmedro de los premios en Las Piedras, falso. Nosotros hemos recibido algunas llamadas justamente preocupadas por el tema de la reducción de premios en lo que tiene que ver con algunas competencias de Las Piedras. Nosotros ahí no es un tema que nos competa estrictamente. Lo que sí dejo la tranquilidad es que hubo un aumento de la bolsa global, de la bolsa anual de premios para Maroñas y para el hipódromo Las Piedras del 10%. Lo que nos ha dicho la empresa, nos ha informado de la empresa en lo que tiene que ver a nivel de su comisión hípica, es que lo que se hizo fueron algunos ajustes, ¿no?, porque no había, no se estaba cumpliendo en algunas competencias, en algunas condiciones, en algunas categorías de la competencia en Las Piedras, con la correspondencia con lo que tiene que ver con la proporcionalidad con las bolsas de Maroñas. Básicamente, todas las carreras, las competencias de Las Piedras, excepto las clásicas, o sea, las competencias comunes, tienen una correspondencia con las bolsas de Tres Maroñas de alrededor del 50%. En algunas eso no se estaba cumpliendo, o estaban las bolsas muy elevadas, o en otras estaban un poco rezagadas. Lo que se hizo fue equilibrar. Eso es lo que nos dice la empresa, o de parte de lo que nos ha dicho la Comisión Hípica. No es un tema estrictamente que lo maneje Casinos, porque es un tema estrictamente del concesionario. Decime una pregunta, decime sí o no. ¿Te gustan las preguntas cómodas e incómodas? Me da lo mismo. Te da lo mismo. Decime, respecto al incentivo que hubiera colocado el ARC en su momento, de superando los $200,000 para el José Pedro Ramírez, ¿tenés opinión formada al respecto de esa situación? Lo he dicho públicamente. Me parece que la decisión que se tomó tomada por la empresa en cuanto a no, bueno, rechazar y no buscar una forma de acuerdo que permitiera un esponsoreo de envergadura en lo que tiene que ver con mejorar la bolsa a partir de ese esponsoreo del gran premio clásico José Pedro Ramírez, que es el gran premio clásico, la gran carrera, la gran jornada emblemática del Tour Uruguayo, y su mascarón de prueba, su imagen, su presentación a nivel internacional. Rechazar la posibilidad de tener un aporte a la bolsa de $100,000 al año en cada una de esas competencias, bueno, nos parece que no aportó, ni fue, no iba en sintonía, ni iba en dirección con los intereses del Tour Uruguayo. Por lo menos desde la visión de esta dirección, tener una bolsa de esa naturaleza, el tener un premio a repartir que fuera tan importante, le hubiera dado un espaldarazo a ese premio y le hubiera dado la posibilidad justamente a que a través del Ramírez trascendiera toda la hípica uruguaya en una campaña de marketing a nivel internacional. Casinos le ha planteado a la empresa una y otra vez que acá lo que quiere es que el gran premio José Pedro Ramírez sea reconocido en toda Latinoamérica como el premio clásico más importante que se corre en arena. Hoy por hoy lo es. Pero lo que queremos es afincar y posicionar fuertemente ese concepto de marketing internacional para que toda la hípica internacional lo sepa, lo asuma, lo memorice y lo tenga presente. Nadie duda en la región cuál es el principal premio que se corre en césped. ¿Eh? Césped. Todos los que están en el Tour lo saben. Dice, ¿quién es? Y es el Pellegrini. Pellegrini es el principal. Bueno, perfecto, nosotros no vamos a competir, porque ni siquiera todavía tenemos pista de césped, no vamos a competir con el Pellegrini. Ahora, en arena,
Bueno, yo creo que es muy importante para el turf uruguayo que se logre ese reconocimiento nacional, que digan, bueno, el Ramírez Maroñas, el Ramírez, que se acuerda, Maroñas, es el principal premio en arena de toda Latinoamérica. ¿Por qué? Y porque los hipódromos trascienden por sus episodios más importantes. Hay mucha gente en el mundo que no sabe qué es Churchill Downs, pero todo el mundo sabe lo que es el Derby de Kentucky, y se corre en Churchill Downs. Nosotros queremos, salvando las distancias en nuestra dimensión y con nuestras posibilidades, bueno, aprendiendo lo que son las claves del marketing a nivel internacional, queremos aportar a que el hipódromo de Maroñas trascienda y sea muy reconocido a nivel internacional a través de José Pedro Ramírez, a través del clásico más importante de nuestra hípica. Cuanto mejor dotación de premio tenga y cuanto mayor sea la campaña de marketing internacional que se haga, mayor será el prestigio, no solo del Ramírez, sino de toda la hípica uruguaya. ¿Se puede saber si preguntaste vos los argumentos para que rechazaran esa plata? Sí, lo consulté, bueno, pero es una discusión interna que no... que en todo caso corresponde que lo explique la empresa y no lo va a explicar la Dirección General de Casino, y razones y motivos internos que tienen que ver con el funcionamiento de la compañía. Eso es motivo interno de la compañía, si tiene algo que comentar, lo harán sus autoridades. Pero sí lo preguntaste. Por supuesto, tuve reuniones al respecto y lo requerí, lo traté. Bien, Carola. Muy ocupado. Bueno, ¿qué expectativas sobre la pista de césped? Bueno, nosotros tenemos ahí, hemos tenido acuerdos muy importantes con la empresa HRU, la concesionaria del hipódromo de Maroñas, y este es uno de ellos. Luego mucho tiempo de conversar, discutir amablemente y de poder evaluar pros y contras, hemos tenido un punto de intersección donde hemos puesto de acuerdo entre Casinos y HRU, y bueno, la empresa ha anunciado públicamente a través de su jerarquía principal, el CEO Gabriel Gurméndez, la confirmación de que se va a construir la pista de césped. Se ha contratado un experto internacional, se han hecho trabajos muy importantes en lo que tiene que ver con estudio de factibilidad, con todo el tema de la planificación de cómo se va a trabajar. Nosotros estamos contentísimos, la verdad, porque en abril van a comenzar las obras. Uh-huh. En la primavera se va a plantar el césped y tenemos la gran ilusión de que el tiempo acompañe y todo se pueda hacer de acuerdo a lo previsto, normalmente sea el proceso indicado, podemos inaugurar la pista de césped. Justamente en la oportunidad del año 2018, donde va el episodio más importante de acá, que va a ocurrir y que ocurre cada tanto. Nosotros vamos a ser la sede del último gran premio latinoamericano, en lo que tiene que ver con el contrato hoy firmado con Longines. Ese gran premio va a tener $500,000 de premio acá en Uruguay, además de otros beneficios que Longines va a brindar al hipódromo sede. Y Uruguay está ahí. Nosotros lo candidateamos en último momento en los SAF, y logramos que Uruguay estuviera, justamente, en el quinto año del acuerdo con Longines, estuviera como sede, y en 2018 vamos a tener el gran premio latinoamericano aquí. Vamos a ser sede del episodio más importante de toda la hípica sudamericana. En ese evento y en esas condiciones, poder tener, ya sea inaugurar o dejar juegos, y ojalá tener la experiencia de correr alguna carrerita en el césped, creo que le abre las puertas a que Maroñas sea otro Maroñas mucho más grande, mucho más jerarquizado, con otra imagen, con otra trascendencia a nivel internacional, y abra puertas a que se convierta en el gran hipódromo internacional que todos queremos. Seguramente este tema de la pista de césped va a traer connotaciones y nos va a dar lugar y motivos para estar conversando sobre, bueno, cómo va a funcionar la crianza en este país, dado que Argentina generalmente privilegia la velocidad cuando se compite con los animales de Brasil, ellos le ganan por varios cuerpos, en materia de largas distancias. Por lo tanto, habrá que, bueno, afinar el ojo con tema padrillos y buscar la forma de generar la cuota de estamina necesaria para, bueno, estar presente con los altos recorridos con muy buenos caballos. Temas que van a dar seguramente, Javier, para otro tipo de charlas, y en tu agenda complicada seguramente vamos a estar conversando. Ya sabemos que no son parte tuya, sino de los criadores, pero vos también tenés que ver con todas las asociaciones. Sin duda, lo seguimos conversando, es un camino abierto, pero que mira, las cosas en clave de progreso, en clave de desafíos. Los hipódromos, los países, el desarrollo, el progreso se mide en grandes obras, no se mide en pequeñas actitudes, se mide en grandes políticas que aportan grandes desafíos. Las grandes obras suponen desafíos importantes. Asumirlos con optimismo, con empeño, con ganas de trabajar, de salir adelante, con positivismo, es lo que caracteriza a las comunidades que construyen progreso a nivel del mundo. Y bueno, también en nuestro país, que fuimos capaces de crear grandes obras en distintas generaciones cuando las propusimos. Hay un economista muy famoso, hubo un economista muy famoso en el mundo, que fue uno de los principales, que fue artífice en un momento de salida con su teoría de cuando el mundo estaba estancado y su economía estaba en crisis, se llamó John Maynard Keynes.
Yeah. John Maynard Keynes fue el que dijo, si existe la carretera, pasarán los autos. Si no está la carretera, no van a pasar los autos y nos vamos a quedar sin saber qué posibilidades de desarrollo podía producir esa carretera. Si no hay pista de césped, no vamos a correr nunca en césped. Claro. Nadie va a criar en césped y nada, el Uruguay no va a trascender y va a tener una sola superficie, que es arena. Nos podemos quedar con eso. Y bueno, tratar de aportar todo eso a superficie. Yo soy de los que pienso que cuanto más oportunidades se brindan para la cría, para el mercado, para la dinamización de cualquier economía, cuando hay posibilidades de desarrollo y uno tiene, multiplica las oportunidades, bueno, quizás tengamos una hípica más numerosa, más pujante, con más inversiones y más capacidad de desarrollo. Desde esa inspiración, desde esa política, que es la que caracteriza el Ministerio de Economía y Finanzas, hemos pensado y hemos propuesto este nuevo emprendimiento. La última rapidita, nada más tenés 10 segundos para contestarla. Inauguró recién la parrilla del amigo Enrique allí en el Foleguila, lugar privilegiado para observar la carrera, y hay una versión instalada que vas a cantar allí finalizada la reunión, animando, bueno, la parrilla de Enrique y un poco de espectáculo musical. ¿Vas a estar cantando? Yo no canto, de vez en cuando puedo hablar en algún programa como este y tengo mucha suerte de poder hablar en español, así que no creo que pueda desempeñarme cantando. Sí sé que vos sos uno de los principales voces animadores de alguna serie de karaoke que circulan en el ambiente del tour, que han sido muy exitosos. Pero bueno, lo que sí, te digo que estuve en la inauguración de la parrilla, que fue fenomenal, tuvimos un momento estupendo y que sobre todo la comilona que hicimos fue porque la calidad de los productos que nos ofrecieron fueron fantásticos. Y por tanto, este viernes voy a ir de nuevo después de las carreras de Maroña. Si querés, te das una vuelta, seguramente vamos a acomodar una mesa grande. Vamos. Felicito y le deseo la mejor de la suerte a la parrilla, por la verdad nos atendieron de maravilla. Muy bien, gracias Javier, gracias, por supuesto, Javier. Enorme placer de haber compartido esta entrevista contigo. Nosotros, de la mano de la Asociación de Propietarios de Sangre Pura de Carrera, vamos cerrando este bloque. No se pierdan lo que viene. Todo resumen final con nuestros periodistas especializados, por supuesto que yo no lo soy. Pausa y volvemos. Doctor, no sé qué me pasa. No puedo parar de tomar helado. Me levanto, helado. Me baño, helado. En el trabajo, más helado. Mirando una peli en casa, helado. Antes de acostarme, otro helado. ¿Qué tengo, doctor? ¿Qué tengo? Muy buen gusto. Muy buen gusto. Helados Oasis, el sabor que da placer. Hacé un clic hacia la emoción. Podés recibir en tu correo electrónico toda la información de los eventos hípicos más importantes del mes. Promociones, espectáculos, beneficios y las últimas novedades que tenemos para vos. Suscríbete en www.maronas.com.uy y recibí todos los meses nuestro newsletter. Alpha Street presenta Derby, un juego de carreras de caballos virtuales que ofrece al jugador una experiencia hípica diferente. Recuerda que entre más apuestas hagas, más oportunidades tienes de ganar. Define tu estrategia realizando apuestas simples y combinadas. Ven y vive la emoción de las carreras de caballos virtuales. Te invitamos a probar Derby de Alpha Street. Espacio es auspiciado por las siguientes caballerizas: Tusca, El Manchado, Fairplay, Gabroche, GG, Glorioso Misiones, La Horqueta, La Sonrisa, La Cala, Las Armas, Las Maderitas, Los Cholitos, Mada, Mi Sueño, Aras Nahuel, Oasis, Patria Blanca, Siga Siga, Estás Pasado, Vamos Los Pacini, Virgen de Luján y Volver a Empezar. Y bien, amigos, tras esta interesante cobertura, bueno, evidentemente son los que están del otro lado del televisor quien puede juzgar la calidad de la entrevista, seguramente va a tener repercusiones inmediatas dado, bueno, los diferentes temas que hemos abordado.
Contarles y auspiciados, antes que nada, como siempre, por reconocido Aras Gabroche, reconocido a nivel internacional. Ya avanzamos rápidamente y, como decía, estuvimos presentes esta semana próxima pasada allí en la inauguración de esa hermosa parrilla que el señor Enrique Martínez, junto a su familia, acaba de poner a punto. Va a estar funcionando los días de carreras y seguramente se va a extender en lo que tiene que ver con horarios. Observamos una calidad sumamente interesante, un personal muy comprometido con toda la eficiencia de los productos que presenta Enrique, y seguramente va a ser del agrado de la mayoría para estar allí departiendo los días de carrera con una visión privilegiada. No hay que olvidar siempre que el local Fole Ila es donde se aprecian mejor las carreras, y si no, que lo diga Pablo, que transmite y comenta desde allí. Una gran visual. En la cabina de prensa, y tiene una perspectiva realmente visual excelente. Y debe subir un aroma que te debe también conquistar, no solo visual, seguramente que sí, porque seguramente el olor asado y ya cuando realmente empieza la leña. Totalmente. Y sí. Bueno, Pablo, ¿qué tenemos destacado de este fin de semana para comentar? Y bueno, como ya saben, como repasaron recién, con 18 carreras que se van a correr el día viernes, producto de las elecciones del próximo domingo, ¿verdad? 18 competencias, la primera 14:40, la última 18, la última 21:40, con las dos centrales, ¿verdad? La primera, en primer turno, el clásico Álvaro Guillermet, que va sobre 1.200 metros, con una nómina muy corta de participantes, donde va la Junta del Detective con Harley, Strategy Fix y Laburante. En lo personal, nosotros indicamos al pupilo Diego Pereira, ahora figurado por William Matos, a Strategy Fit como el gran candidato a llevarse su primer clásico en Maroñas, ¿verdad? Un caballo que escoltó en dos maneras consecutivas a Legion Cat, al pupilo de Gustavo Vergara. Le corrió la carrera siempre de manera muy guapa. Legion Cat le ganó las dos veces libre de Legion Cat. Creemos nosotros que Strategy Fits está apto para llevarse la primera competencia clásica. Su enemigo será el debutante, el que debutó y ganó de manera espectacular. Laburante, ese hijo de Mogador, que realmente lo vimos atropellar de muy buena manera y con una gran conducción de Everywi, se llevó su debut y victoria. Ahora va con Julio César Méndez. Es mucho más que un enemigo. Siempre es difícil debutar y ganar. Debutó y ganó corto, pero va a ser la principal contra que tendrá el pupilo de Ivo Pereira. Y la sorpresa, Harley, el 1A, que viene a entrar a dos cuerpos y cuarto de Legion Cat y de Strategy Fit, que debutó y ganó, pero como en potrillos los adelantos y los atrasos están a la orden del día, todos sabemos cómo es, perfectamente puede revertir el resultado. Y el otro clásico, que es en décimo turno, 1000 metros, clásico Juan Mautone de Cuisinio sobre 1000, reiteramos, Poyetún, Café Samilosa, Subrest, Desejada Isa, Subprince y Gran Tafete y Vanitas, son las 7 integrantes de este clásico, donde Subrest creemos que está para repetir nuevamente su último halago clásico. Corre mucho la pupila de Luis Borba, se quedó en los cortometrajes, realmente le vino de maravillas, está corriendo, corre de atrás, corre en la mitad del lote, corre adelante, tiene una versatilidad tremenda para estos recorridos, le dieron con la tecla, viene a obtener un muy lindo triunfo, creemos que va a repetir. La enemiga, sin lugar a dudas, es Gran Tafeta, que la escoltó en alguna oportunidad, viene a entrar segunda a Regal Iris y sin lugar a dudas va a ser su principal contra. Y la sorpresa, la número 5, Subprince, que en la última le cambiaron la fórmula, la corrieron de atrás, no corrió para nada mal, vuelve a intervenir nuevamente en el ámbito clásico y perfectamente puede revertir el resultado. Subrest, en conjunto con Gran Tafeta y Subprince, integran la triple fórmula del décimo turno, el clásico Juan Mautone de Cuisinio. ¿Y qué opinás, Pablo, lo que tiene que ver con esa reunión con 18 competencias? ¿Va a apoyar el público? Y yo creo que prefiero que hagan 18, te digo la verdad, Roberto, a que de repente al no hacer el domingo te hagan 11 o 12. Va a ser un horario bastante atípico producto de lo que tiene que ver todas las jornadas laborales, ¿verdad? Que comienza muy temprano. Vamos a tener que acostumbrarnos a que se fortalezcan los viernes en Maroñas un poquito más, dado que las centrales van a ser los sábados y van a ser los viernes y los sábados. De repente puede ser una pequeña o una primer pequeña muestra para ver cómo responde el público. Eso sí, comienza muy temprano, pero es lógico porque son 18 competencias, 14:40, nada para achacar. Habrá que ver cómo responde la gente. Yo, como siempre digo, yo los viernes y los sábados inclino no tanto por empezar temprano, sino por terminar un poquito más tarde, haciendo uso y beneficio de ese lindo hipódromo que tenemos, ¿verdad? Como siempre, como lo hemos hablado en algún momento, el otro día le hacíamos una entrevista a Gourméndez para la radio y decíamos de canalizar todo lo que tiene que ver el hipódromo con Cena Shows, con todo eso, que nos decían que está dentro de los planes a partir del 2 de abril cuando se cambie este cronograma para las competencias. Qué lindo, hablando de la visión del hipódromo, qué lindo que está quedando lo que es la Avenida Centenario, la continuación. Sí, señor. Ya se está viendo desde lejos el hipódromo como debería haberse visto muchos años atrás. Totalmente. ¿Verdad? Y ya anunció el intendente municipal de Montevideo, Daniel Martínez,
el ingeniero, que para septiembre ya va a estar liquidado el tema, así que vamos a tener la doble avenida. Seguramente va a estar cambiando todo lo que es el mapa del barrio. Totalmente, sí, sí, totalmente. Eso articula otra estrategia después a futuro para ir corrigiendo cosas que todavía pueden ir quedando. Doctora, cuénteme los pozos que tenemos. Tenemos lindos pozos, estoy mirando, ¿eh? Apuestas destacadas. El viernes 11 en Maroñas tenemos pozos acumulados garantizados. Un pozo a 537.091 pesos y otro 805.500.000. O sea que es importante. El domingo 13 en el Hipódromo de las Piedras, el pozo acumulado 269.865 y el garantizado a 185.000 pesos. Es muy buenos los premios que podemos destacar para este fin de semana entonces. Muchas gracias, Carolina. Decime si tenés algunas recomendaciones, Pablito, si te animas a tirar alguna para y alguno de los el día viernes. Y algunos pasos, son muchas las competencias, pero creo que hay una clavada que, por ejemplo, viene en la novena. Creo que esta número 7, Namid, debería responder a lo caro que salió la yegua cuando se remató en entrenamiento, prácticamente $23.000. Tiene que responder a lo que fue su buena victoria en Las Piedras y creo que, como decimos nosotros en la transmisión, es una de las clavadas del próximo viernes. También están los recomendados de Walter Rodela, ¿verdad? ¿Qué te parece, Roberto, si vamos a los recomendados de Walter, que también nos dejó? Exactamente. Antes que nada, decirle que tengo unos saluditos para la familia Rosano, para Illinois, de Country City, para Maxi y Camila, y de Dayton, Ohio. Les manda saludos apretado el profesor Taquini, que es como siempre nos acompaña detrás de cámara. Así que bueno, con recomendados me sugería Pablo que de bueno, la derecha a Walter Rodela. Así que de esta manera nosotros se le pasamos para que el hombre liquide el asunto con sus propietarios. Y bueno, de mi parte nos veremos la semana que viene. Walter. Gracias, Roberto. Vamos a las carreras de este viernes. Sí, este viernes en Maroñas, 18 en total. El domingo tenemos que ir a votar. Es obligatorio. Y bueno, las carreras se pasaron para el viernes con 18 carreras que dan comienzo a la hora 14.40, finalizando hora 21.40. En la primera es el clásico de la tarde. Me gusta el número 3, Laburante, que ha seguido muy bien después de ganar en su debut. 34.4 quinto en la partida final. 1.13.4 quinto, 1.200 a puro floreo. Y el pupilo de Marito Rodríguez está para mantener su invicto ante un Strategy Fits que le dio una ventajita en el fogueo, pero de todas formas me gusta el 3, Laburante, enemigo 4. Enemigo el 2, Strategy Fits. Segunda carrera, me gusta el 8, Subkit, que debuta muy bien puesta por Walter Baez. Enemigo otro debutante, número 7, Carcajada, que es la hermana entera de Homely. Sorpresa el 1, Yemanja. En la tercera comienza el P6, el primer P6 de la tarde con 103.000 pesos. Me gusta el 2, Apetardo. Enemigo el 6, Halling. Sorpresa el 3, Calibre. Y en la cuarta, 1.800 metros, hora 15.50. Me quedo con el número 2, Cindy Glory. Enemiga el 5, Trasandina. Sorpresa el número 3, Torre Seazón. En la quinta, una trifeta con 22.000 pesos de pozo, hora 16.15. Perdedores aburridos de 4 años, me quedo con el 4, Juan Moreira, que viene pegándole el palo. Enemigo, el 3, Sugar, y sorpresa, el 1, Paisol. Sexta, 1.500 metros, ganadores plurales, 4 años más edad. Me gusta el 5, Salpicón. Enemigo, el 6, Palpitado, sorpresa, el 4, el Gran Brujo. Séptima carrera, 1.200 metros, hora 17.05, trifeta con acumulado de 25.000 pesos. Me gusta la regular fascinadora, número 6, enemiga el 7, Dietrich, sorpresa el 1, Ducati. Octava, 1.100 metros, 3 años ganadores de una, me gusta el 3, Pretoriano. El pupilo de Román Rodríguez viene pegando en el palo. Partida final de 23 clavitos el pasado miércoles con el peón. Y el renegrido defensor de Tumaroñas está para salir. Su pase a ganadores duales. El enemigo 6, Lunático Boy, que será corrido por el Mojarrita Sánchez, un aprendiz muy esperado por la afición, que debuta este viernes. Sorpresa el 2, Abayubá. Novena carrera, 1.200 metros, muta el 7, Namid, la importada del Estuflor está. Enemiga el 3, Picholín. Sorpresa el 6, Luringa. Décima carrera, el segundo clásico de la tarde, me gusta el 6, Gran Tafeta, que trae un tren de carrera a pedir de boca, dado que hay muchas yeguas ligeras. Ella corre de atrás y con la cara exterior las puede pasar por arriba. Enemiga el 5, Supris. Sorpresa el 3, Subrest. Décima primera, 1.100 metros, 145. Me gusta el 8, Café Sorpresa. Enemigo el 1, LN se mamó. Sorpresa el 2, Belicoso H. Décima segunda carrera, comienza el segundo P3 de la tarde con un pozo de 212.000. Me quedo con el 5, Tamarindo. Enemigo el 6, Good Dollar. Sorpresa el 3, Software. Décima tercera, trifeta con 27.000 pesos de pozo. Me gusta el 3, Mr. Lack, que viene a ganar en gran forma el pupilo de la horqueta.
Siguió Vinton Popa 1.32.3 a puro floreo y 43 la partida final el pasado miércoles. Y el pupilo de Juan José Torres está para repetir enemigo el 8 Gandhi, sorpresa al 1 de la Wrecker. Décima cuarta, 1200, me gusta la reprisante número 3 posesiva. Enemiga el 2 Corejado Azul, sorpresa el 7 Malquerida. Décima quinta, comienza el pick 3 Carriover con 36.000 pesos. Me gusta el 8 Cozumel. Enemigo el 3 Rompecolchón que va con alivio de 4 kilos. Sorpresa el 2 Corsario. Décima sexta, 4 Niñeras Perdedoras. Me gusta el 4 Forever Blue que repisó con buena marca. Mejor puesto y con el Tico Méndez en su cruce puede salir de perdedora. Enemiga el 9 Uptomi. Sorpresa el 2 Charito FT. Décima séptima, 1100 metros. 32 mil pesos en la apuesta trifeta de pozo. Chances parecidas. Me gusta el número 11 Clonic que salvó la repris con buena marca. Siguió Vinton Popa y puede volver al éxito. Enemigo el 3 Lindo Potro. Sorpresa el 10 Relincho Alegre. Llegamos a la última. 1200 metros, hora 21.40. Me gusta la yunta integrada por Will He y el Chris Fitz. Los dos andan en gran forma. Por lo tanto, cualquiera de los dos puede ganar esta competencia. Enemigo del 7 Impensable. Sorpresa de 4, tenés razón. Un lance a 4 cifras. El número 4 Suflas, que es gran chance, obviamente. Y ahora sí, amigos, lo que ustedes esperan son los 4 recomendados para la jornada de este viernes 11 de marzo. En la primera, el 3, Laburante. En la novena, el número 7, Namid. En la décima segunda, el número 5, Tamarindo. Y en la décima, que me la salteé, el número 6, Gran Tafeta. Se los repito. Primera, el 3, Laburante. Novena, el 7, Namid. Décima, el 6, Gran Tafeta. Décima segunda, el 5, Tamarindo. Los 4 recomendados para la jornada de este viernes inusual en el Hipódromo de Maroñas, donde pueden degustar las exquisiteces de la parrillada bien tempranito. Ya pueden estar a las 13 horas degustando, si no en el primer piso del palco oficial. Y ahora llegamos a la jornada sabática. 19 competencias que se reparten, 9 en Paysandú y 10 en el Circo Canario de las Piedras. La inicial es en el Circo Canario, hora 12.40, y a las 13 obviamente arranca la jornada sanducera, donde el número 1, Honorable Dam, irá por otro éxito, viene con lograr 4 éxitos de forma consecutiva y va por más. Vamos a la primera de las piedras, me gusta el número 3, Rómulo. En la segunda me quedo con el número 1, el Sapo, trifeta con acumulado de 22.000 pesos. En la tercera comienza el pick 7, Carryover, con un pozo de 145.000 a 5 pesitos el boleto. Me gusta el número 8, Sinuoso, que debuta muy bien puesto. En la cuarta puede repetir el número 1, Escarabajito. En la quinta me gusta el 6, Imperio Igual, que viene corriendo carreras superiores. En la sexta me quedo con el número 7, Don Pelonchas, que puede rehabilitarse ampliamente. En la séptima me gusta el 2, Spring Bar, la Sata acumula 22.000 pesos. En la octava, 1.100 metros, pick 3 acumulado 22.000 pesos. Una carrera muy pareja, me gusta el número 2, Manhattan. Novena, la trifeta acumula 20.000 pesos. Hora 18, me gusta el número 14, Mr. Jones. Y en la décima y última, la trifeta acumula 40.000 pesos. Una carrera para todos los gustos. Me gusta el número 8, el debutante Kat Saeta, que se inicia muy opuesto por Ever Hilaria. De mi parte, amigos, todos. Y antes que nada, antes de retirarme, quiero mandarle un saludito a mi hijo Dante y Bautista y a mi hijita Julia, que siempre me están mirando en la televisión RTV Canal 8 de Cablevisión Montevideo.